Cristo desde hace mucho, desde hace pues, 7 siglos y medio, la parroquia se postra ante su titular de Santa María Magdalena. Lo hace pues, con el orgullo propio de lo propio, pero también sabiendo que estamos ante uno de los grandes santos. Es verdad que la escritura y la propia historia de la Iglesia hacen de Santa María Magdalena, pues, sin duda, una de las más visibles hijas de la Iglesia. Lo celebramos cada año, lo hacemos en este templo, marcado por la devoción dominica, donde pues, también tiene mucho que ver con los dominicos practican Santa María Magdalena con los dominicos, que prácticamente desde el principio, bueno, pues lo asumieron como una santa propia de la orden, igual que ocurría con otras grandes órdenes, como los carmelitas. En ella, bueno, pues vieron una luz especial en su tarea de misionero. De hecho, nosotros, bueno, al menos que yo ya me he dado cuenta, al menos 7 representaciones de la Magdalena hay aquí en la parroquia, y ni siquiera la mayoría proceden de la antigua parroquia. Está, por tanto, muy, muy presente. Y lo está cada año. Pero es verdad que este año es distinto. Este es un año singular. Quizás como muchos de vosotros pues, sepáis, el día 3 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pues la Santa Sede, mediante un decreto de la Congregación para el Culto Divino, cambió el rango litúrgico con el cual celebrar la festividad, la conmemoración de Santa María Magdalena. Hasta entonces había sido una memoria obligatoria, en la general de casi todos los santos, y pasaba a ser pues, una fiesta, no ya memoria, sino fiesta. Ese cambio supera, lo vea, al menos en mi opinión, supera lo meramente litúrgico. Es cierto que introduce cambios a partir de hoy, de esta fecha, siempre, como hemos escuchado, bueno, nosotros como solemnidad lo hacemos cada año, pero en toda la Iglesia Universal, cuando se celebra Santa María Magdalena, pues se introducirá el Tedeum en el oficio, el Gloria en la Eucaristía. Ya quizás más singular es el hecho de que también con este cambio se ha puesto un prefacio nuevo que se debe de ser incluido en todas las nuevas reimpresiones del misal. Pero supera lo meramente litúrgico. Por supuesto, tampoco es algo meramente burocrático. Hay veces que algunos cambios por razones históricas o devocionales, bueno, pues se cambia el rango de unos santos. Por ejemplo, aquí en Sevilla, pues cuando todavía era beato, Juan Pablo II se le solicitó a la Santa Sede que con la vinculación había estado 2 veces aquí en la ciudad de Sevilla, con una gran devoción por parte de tantas personas, pues que, bueno, se subiera el rango litúrgico. Pero en este caso supera también meramente eso. De hecho, lo vemos en conexión, bueno, pues con otros acontecimientos eclesiales. Podría poner varios, pero tengo las reliquias que se han escogido, de verdad que con otras, para que estén presentes en las otras memorias que se está ahora a punto de celebrar en Cracovia, han sido precisamente las de Santa María Magdalena. Ese hecho, junto con otros, y la misma modificación del rango litúrgico, nos expresan que hay algo más. Y es que en realidad lo que hay es una voluntad, yo entiendo que explícita por parte del Papa, de poner, hoy se utiliza la expresión, poner en valor, revitalizar, pues la devoción a Santa María Magdalena. El Papa Francisco, hay personas que se sienten más o menos cercanas en su manera de plantear las cuestiones, cómo hacerlo, pero lo que es seguro es que a nadie deja indiferente. Nosotros sabemos muy bien que él no ha venido para dejar las cosas igual. Bueno, pues en buena parte de su reforma de la Iglesia, de esa Iglesia que él quiere, una Iglesia misericordiosa, que hace de la misericordia pues la vida central de toda su acción y de todo su ser, esa Iglesia pues en salida, esa Iglesia que él sueña, pues tiene que ver de alguna manera con este cambio que ha realizado. Y de hecho eso queda explicitado en, bueno, pues en el documento que el arzobispo secretario de la congregación explicaba el porqué del cambio. Lo situaba en 3 contextos distintos, esenciales para entender la Iglesia de hoy. En primer lugar, decía que se hacía dentro de esa renovación que se quiere hacer, de esa revisión del papel de la mujer en la vida del mundo y sobre todo, pues, de la Iglesia. De alguna manera, el Papa vincula ese deseo de cambio de la Iglesia, que hemos visto que lo ha ocurrido en distintos acontecimientos, a esa revisión del papel
simbólicamente femenino. A ella le corresponde engendrar a los nuevos hijos de la Iglesia mediante el bautismo. A la Iglesia es a la que le corresponde alimentar a sus hijos, mediante la palabra, mediante los sacramentos, mediante la oración. A la Iglesia es la que le corresponde en otro papel femenino, tan maternal como el de esperar permanentemente a sus hijos, tantas noches en vela, siempre esperando para perdonarlos, reconciliarlos, para darle una nueva oportunidad. Y así podríamos seguir en un enorme etcétera. Con razón, el icono perfecto, precisamente de la Iglesia, no es otro que el de la Virgen María. La Iglesia es lo que es cuando se comporta y vive como hija de Dios Padre, de un Padre que ama incluso con entraña maternal, cuando es esposa del esposo con mayúscula, cuando es madre de todos sus hijos, de todos los cristianos. Santa María Magdalena nos enseña a quien enseña a la Iglesia cuál debe ser el papel de la mujer en la Iglesia. Mirad, hay un dato que al menos a mí me resulta significativo en esa explicación que se hacía del cambio de rango. No se dice sencillamente que pasa de ser memoria a ser fiesta, sino se dice expresamente que lo que se quiere es que tenga el mismo rango que tienen los otros apóstoles. A María Magdalena, en una tradición antiquísima, se le conoce como la apóstola apostolosa, como la apóstol de los apóstoles. Bueno, pues esa misma dignidad es la que le quiere, la que quiere el Papa que le sea reconocido, que se celebre de la misma manera que se celebra a los otros apóstoles. Y para nosotros eso es un signo fundamental, porque nos demuestra cuál debe ser el camino que debemos recorrer. No está tanto la cuestión centrada como a veces, yo creo que como gran parte del clericalismo se centra cuando se habla del papel de la mujer en la Iglesia, en el tema de la ordenación y del sacerdocio. No se trata de las funciones que desarrolla, lo que se trata realmente es de que al final se le considere con la misma dignidad. Lo que está en juego no son las funciones, sino la dignidad de las personas y en este caso la dignidad de la mujer. Ya en la tradición oriental se conoce a Santa María Magdalena como la apóstol, la que es igual a los apóstoles. Hoy nos da una carta esencial la figura de la Magdalena en ese recuperar, revitalizar, replantear el papel de la mujer, y tiene que ver pues con la dignidad. Pero hay un segundo contexto en el cual se hace el cambio, primero en esta revisión del papel de la mujer. En segundo lugar, se afirma expresamente que se hace en el contexto de la nueva evangelización. Todos sabemos que la Magdalena es un ejemplo excelso de evangelizador. Tal y como señala el nuevo prefacio, fruto del amor a Jesús en el seguimiento, bajo la cruz, ante la tumba vacía, el Señor la honró con el oficio del apostolado, tras presentársele por primera vez, pues visiblemente tras la resurrección. Ella es enviada, ella es mandada como apóstol a anunciar a los apóstoles y al mundo entero la buena noticia. Esto siempre ha sido así y la Iglesia lo ha tenido siempre muy presente. Pero ese carácter evangelizador adquiere un cierto matiz propio. Y es que lo hacemos en un contexto eclesial que quizás tiene mucho que ver con aquel que se vivió entre la noche oscura de la muerte de Cristo y cuando aún no había llegado su esplendor, pues toda la gloria de la resurrección. María Magdalena es enviada a una Iglesia que está desalentada, una Iglesia desilusionada. Había sido tan fuerte la conmoción de la cruz que aquellos mismos apóstoles que habían estado con Jesús durante tanto tiempo, que lo habían visto hacer cosas tan maravillosas, que lo habían visto andar sobre los aguas, multiplicar los panes y los peces, que habían escuchado palabras capaces de sanar las heridas más profundas del corazón, pues aquellos mismos apóstoles, ante la crueldad de la cruz, se encontraban deshechos. Al final empezaban a aceptar que la victoria última no era de la vida, que al final la victoria era de la muerte, que era la muerte quien había vencido, que era su aguijón, el aguijón definitivo. Pues a esa Iglesia de seguidores desengañados es a la que es mandada Santa María Magdalena. Y eso tiene tanto que ver con nosotros. Ya, ¿cuál es el grupo mayoritario hoy en nuestro contexto, en nuestro trabajo, en
son mayoría otros grupos religiosos que, de hecho, si no fuera por su presencia constante en los medios de comunicación, en nuestra vida cotidiana, al menos en la mayor parte de la nuestra, apenas tendrían visibilidad. No son esas la mayoría religiosa. Tampoco son en sí los ateos, al menos entendido con esa carga, pues anticlerical, de hostilidad, pues eso, lo que normalmente tanto encontramos. Quizá el grupo mayoritario, permanente, principal, es el de los indiferentes. Y dentro del de los indiferentes, y creo que ese es un detalle muy importante, el de los que se marcharon de casa. ¿Cuántos y cuántos de los que tenemos alrededor nuestro son aquellos a los que sí se les educó cristianamente cuando pequeños? De hecho, sostuvieron con firmeza la fe en algunas etapas de su vida, y que hoy, por tantas y tantas razones que no es el momento quizás de analizar, abandonaron la casa y se fueron. Son aquellos discípulos de fe, aquellos discípulos descentrados, desengañados. Bueno, pues también a nosotros hoy se nos envía a ellos, a llevarles y a anunciarles que Jesucristo ha necesitado a resucitar, que más allá de cualquier apariencia, la victoria es de la vida y no es de la muerte, que verdaderamente merece la pena seguirlo, que donde está el ansia de su corazón, ese ansia de vida y de felicidad, es precisamente entre estos muros, muros espirituales de la Iglesia. Somos cada uno de nosotros los que, siguiendo el ejemplo de María Magdalena, somos enviados para gritarle, suplicándonos, poniéndonos de rodillas si hace falta, ante cada uno de ellos con un nombre y un rostro concreto: volver a casa, porque allí un padre misericordioso, una madre misericordiosa, sigue esperando. Nosotros celebramos hoy a Santa María Magdalena en tercer lugar en el contexto del año de la misericordia. Y es que la Magdalena es también un ejemplo excelso del amor que nace del perdón y la misericordia, de la reconciliación, de la segunda oportunidad. ¿De dónde la obstinación de la Magdalena por no aceptar la muerte de aquel al que amaba? ¿De dónde la locura de ir 3 días después al balsamar a que ya llevaba 3 días muerto? ¿De dónde esa locura? En su momento se condensaba la esperanza que no se deja vencer, la esperanza contra toda desesperanza de la que nos habla San Pablo, de un amor cuya raíz se incrusta en lo más profundo del perdón. Y es que, queridos hermanos, no hay perdón, amor más grande de que aquel que nace del que se siente auténticamente perdonado. Dice la Escritura que el Señor expulsó de ella 7 demonios. Ningún sitio, como sabéis bien, dice que fuera prostituta ni nada por el estilo. Lo que nosotros sabemos de él, porque la Escritura nos lo dice, es que de ella expulsó 7 demonios. ¿Qué significa esa expresión? Pues no lo podemos saber con exactitud, pero lo que sí sabemos es que el Señor la rescató, la liberó de su prostración, de una prostración marcada por el pecado, marcada por el alejamiento de Dios, marcada por la ausencia de Dios. El Señor la libera y la rescata de ese mundo del pecado y de la muerte para traerla al amor y la verdad y el perdón. Esa es la raíz última del amor de Santa María Magdalena. En ella encontramos a un Dios que perdona y de que muere. Quizás más allá de lo que nosotros incluso nos sentimos dignos, incluso de lo que esperamos. En ella encontramos el rostro del perdón. Y nosotros, nuestra Iglesia, de la que hablábamos hoy, necesitamos tanto y tanto esta segunda oportunidad. Necesitamos tanto que alguien nos diga, más allá de la apariencia, que para Dios nada es imposible. Que en su perdón todo absolutamente puede comenzar de nuevo. Que nuestra vida ha podido estar marcada por lo que haya podido estar, pero que en su perdón somos constituidos criaturas nuevas, llamadas a amar. Somos aquellos que sabemos venimos del amor y del amor malo, que nacimos para amar y ser amados. Tanto y tanto que puede enseñarnos a Magdalena. Pidámosle a ella que de verdad entremos en lo profundo de su misterio, que sigamos ese sendero que nos marca el Papa, que no sea una devoción más, entre otros, sino que verdaderamente